Gracias por asistir otra vez. Ya que no nos cuesta nada el tema de las cámaras y eso, ¿no? Si estáis más cerca, mejor. Y yo creo que esta vez vamos a intentar hacerlo todavía más interactivo, porque si no, para los que están por detrás va a ser otra cosa. Bueno, yo no pretendo ser un mentor no ejemplar, sino los últimos 4 años llevo intentando emprender. En fondo, Volte es una startup de startups. Y bueno, hemos pivotado, hemos hecho todo tipo de historias, entonces me gustaría pues contaros algo relacionado con Lean Startup. No sé si todos vosotros habéis tenido algún tipo de contacto con Lean Startup, Customer Development, Software Development, bueno, Agile Development, ¿suena? Todo esto empezó hace no muchos años, no sé si conocéis a Eric Ries, el que publicó el libro Lean Startup, posiblemente es uno de los más famosos escritores de Silicon Valley. Eric Ries es el discípulo de Steve Blank. Steve Blank, hace unos 6-7 años, decidió dar todo el conocimiento que él tenía de startup, bueno, a la comunidad. Bueno, es un empresario que montó 8 empresas, 6 de ellas han tenido muchísimo éxito. Es un profesor también de Stanford. Entonces, la charla va a intentar resumir un poco lo que hay. Lo que pasa es que Lean Startup es un concepto que se queda muy pequeño y cuando lo veáis, pues hay otras herramientas más poderosas y a esto le podríamos llamar un poquito el Lean Launchpad, ¿vale? Como es la lanzadera Lean. Lo que vamos a hacer es poner la presentación por detrás ahora, a ver si puedo, para que la vayáis. Bien, si quieres, puedes darle para adelante. Lean, todo el mundo entiende qué significa. La palabra viene del inglés y lo que dice es magro. También significa algo delgado, sin grasa. Relacionado con el invierno, tiene algo que ver con malo. ¿Qué es si un invierno ha sido malo? Aquí nos referimos a cosas lean cuando queremos que no nos quiten ni mucho tiempo ni mucho trabajo. Entonces, durante todo el tiempo en el acelerador, lo que vamos a intentar es evitar todo lo que nos va a generar muchísimo trabajo y que no es necesario. Uno de los cometidos de los mentores es eso, es quitar las cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, hacer un plan de negocio como te pide el fondo Jeremy o un capital riesgo. Nosotros te vamos a decir que te olvides, que no hagas nada de eso. ¿Por qué? Porque durante un tiempo la startup va a estar buscando un modelo de negocio que tenga sentido y todo eso lo que hacemos es hacer algo muy estático. Y si después tenemos que cambiarlo, pues tenemos que dedicar una semana de nuestro tiempo otra vez a reescribirlo. Una vez más, no vamos a pedir. Entonces, de ahí sale el concepto de Lean. Startup, todo el mundo sabe lo que es una startup. Aquí vamos a puntualizar ciertas cosas. Uno, es una organización que está buscando. Digamos que no tiene claro qué va a hacer. Y lo que busca es un modelo de negocio que sea repetible y escalable. Hoy, por ejemplo, estamos viendo con nuestros amigos aquí que están dándole vuelta al modelo de negocio. Todavía no lo tienen y están como dando pasos. Lo importante es buscar algo que sea repetible. Y en el momento que lo tengamos, cerramos la foto y nos ponemos a trabajar en ella. Pero mientras, lo que tenemos que buscar son herramientas de búsqueda. Si habéis estado en alguna de mis presentaciones antes, puede que esto suene, por ejemplo, a Charo, el que está en la puerta, que lo está escuchando. ¿Alguien sabe quién decirme quién es este tío? ¿Este chaval? ¿No? Vamos a ver si ponemos otra. ¿Conocéis una aplicación que se llamaba Trimit? ¿Una aplicación de iPhone? Tenemos para Andrea. Bueno, para mí es la persona más joven en levantar capital. Realmente montó una compañía que se llamaba Trimit, que lo que él estaba obsesionado es que las noticias no se veían bien en el móvil. Y tenía una herramienta. Vale, ahora son easy, ahora todo el mundo lo entiende. Bueno, creó Trimit con 13 años. Y fue un auténtico fiasco. La aplicación la pusieron como una de las peores que se habían hecho en el Application Store. ¿Qué pasa? Que había un inversor
que fue uno de los primeros inversores en Spotify, que se pone origen hongkoniano, y dijo: chaval, tú con 13 años pintas bien, así que te voy a dar $300,000 para que la veas y que la hagas realmente bien. Bueno, levantó 300,000, pero al cabo de 2 años, pues la vendió en $30,000,000. Allá, fue allá. Eso fue hace 9 o 10 meses. Pues para nosotros tiene muchas cosas importantes. Uno, es una persona que fue capaz de generar interés en la comunidad inversora y después que ha sido multimillonario por su trabajo, o sea que no ha conseguido que fuera el padre que lo dio. ¿Alguien conoce a este otro chaval? Creo que tenía 11 años. Este hombre compartía mesa con el CEO de LinkedIn en Silicon Valley, estaban muchas charlas. Le damos una más. ¿Alguien conoce Cassie Games? El Jordan Cassie. Con 9 años tuvo el problema en su casa que sus padres se quedaron en el paro y él decidió capitalizar lo que él sabía acerca del juego. Montó una startup en Irlanda, en un pueblo deprimido del centro de Irlanda. Y reclutó a un amigo suyo como CTO, que tenía 11 años, tenía 2 años más que él. Entonces, entre clase y clase, el tío se dedicaba a programar. Este es él, como una de las primeras aplicaciones, nació para iPhone, estoy hablando de hace ya un par de años. Lo más importante es que este tío, si lo vas, si lo veis, está obsesionado con que la mejor empresa de videojuegos salga de Irlanda. Entonces, ha creado la escuela. Montó una escuela, y bueno, una comunidad, se llama Coder de Tokio, no sé si lo conocéis, y se conecta a través de videoconferencia con 15 otras escuelas en Irlanda y da clases gratis para que los chavales puedan hacerlo. Entonces los padres, en vez de irse a jugar al fútbol con los niños, se dedican a aprender a programar. Para nosotros, ¿por qué es importante? Bueno, uno, el 20% de las ganancias de la empresa lo dedica a la lucha contra el cáncer. Para mí es una persona que tiene claro que quiere ayudar a la sociedad. Y después lanza una serie de competiciones para intentar sacar lo mejor. Cambiamos. ¿Alguien sabe quién es? Fernando Quintero, por aquí lo conoce. ¿Alguien más lo conoce por aquí? Hay muchas empresas de fuera y no. ¿Lo conoces? ¿No? Tú por ahí. Vale. ¿Conoces la historia de Bernardo? Bueno. Rápidamente, Bernardo era un chico que decidió no ir a la universidad o saltó rápidamente de la universidad. Estaba asesinado. Cuando era pequeño y estaba en el CTX Spectrum, que puede que algunos sepáis lo que es eso, pues el efecto fue uno de los primeros virus, que era el ping-pong. Ese virus del ping-pong, y el tío, pues dijo: ¿esto qué es? Se obsesionó con el virus del ping-pong y empezó a coleccionarlo. Esto es como el que colecciona sellos, pues empezó a coleccionar el virus. ¿Qué pasó? Bueno, él montó una compañía con otros 3 más y decidió trabajar en temas de seguridad informática. No tenía nada que ver con el tema de los virus, pero seguía obsesionado con los virus y con el malware, con el troyano. Entonces, durante un proceso, sus socios más o menos se cabrearon porque él estaba dedicando demasiados recursos al tema de los virus, que no estaban dando mucho, porque ellos se dedicaban sobre todo a vender servicios a grandes empresas de seguridad informática. Firewall y otras cosas más complicadas también. Bueno, llegará un momento prácticamente de arrinconarlo, de decirlo. Deja todas esas cosas que estás haciendo con los virus, porque te están quitando mucho, y él lo convenció para montar una especie de spin-off y quedarse con ella. Virus total. Todo sale a luz cuando Estados Unidos, el NSA, recibe uno de los mayores ciberataques y nadie sabía quién estaba por ahí. Apareció una de las claves cifradas. Y una semana más tarde, salió que un español malagueño había dicho a la NSA quién era el que estaba detrás de los virus, realmente era una organización que llevaba haciendo durante mucho tiempo, y no solamente había atacado a la NSA, sino también al Pentágono. Entonces, esto crea muchísimo movimiento, y justamente, no sé si una semana más tarde, estaban los militares de Estados Unidos diciendo: quiero tu empresa, la quiero ya.
¿Qué hizo? Pues él ya llevaba mucho tiempo de relaciones con Google. Ya hablaba de sueños húmedos, porque en el fondo le gustaba la forma de trabajar. Y bueno, fue uno de los fundadores de Google que más o menos le dijo, para la empresa, para la venta de la empresa, te vamos a hablar. Y bueno, consiguió vender la empresa, es muy exitosa, están aquí, ahí arriba, ¿dónde? En el candado. Tienen dos chalets y trabajan como si estuvieran en Google. Son pocos, pero muy efectivos. Es la historia de Virus Total. Era un servicio gratis por el cual, pues, si te mandaban un fichero o tenían un enlace y tú no sabías si tenía virus, rápidamente ellos lo escaneaban por ti y así consiguieron mucha inteligencia de negocio. Bernardo es uno de los principales que os aconseja de que no patentéis el software, que no vayáis por ahí porque es algo que quiere muchísimo tiempo y que no vais a conseguir nada. Vale, seguimos. Y aquí ya nos vamos un poquito al margen del tema tecnológico. ¿Alguien sabe quién puede ser esta persona? Rafa. ¿Alguien que pueda? Campeona del mundo. Bien, campeona del mundo. No lo sabía antes, no es mi Vale. Efectivamente, es Gisela Pulido. Ha sido, bueno, más de 10 veces campeona del mundo. Y bueno, empezó ganando los 9 años. Realmente creó un mercado, porque el kitesurf era algo que prácticamente no existía y ella creó una figura del kite. ¿Qué es importante esto? Tocamos un poco y aquí viene la historia de Bolt también, porque Bolt, ¿no? Porque el nombre, mucha gente me ha preguntado, fue el año 2009, un año que fue un año interesante para mí, por no ponerlo de otra forma. Unos dirían, pues a este tío se le ha ido la olla, deja todo lo que tiene y se va a dar vueltas porque no espera todo el mundo. Y bueno, llevo una camiseta de Bolt, efectivamente. La marca viene de Lightning Bolt, que es una marca de ropa hawaiana de los años 60 o 70, que prácticamente desapareció y que me gustaba. Realmente fueron dos colaboradores de Bolt al principio los que decidieron poner una lista. Esa es la historia. Pues hay más. Esta Gisela, y este soy yo, y ese era mi 40 cumpleaños. Era realmente la primera competición. Yo lo dejé todo y me puse a competir en el tema del cacho. Yo no tenía nada que ver con el tema. Bueno, realmente sí, llevaba 10 años siendo mi hobby. Y bueno, Gisela fue alguien muy importante durante ese año. ¿Por qué? Porque fue mi mentora. Como una niña que en aquel momento tenía, pues, 16 años, consiguió ayudarme a competir. Por eso lo pongo aquí, por el concepto de mentorización, que yo creo que va a ser clave. Este es otro chaval que estuvo con nosotros en el Campeonato del Mundo, que se llama Jesse Richman. Ha sido también campeón del mundo y ahora mismo, si buscáis por ahí por internet, es el loco que es capaz de subir con la cometa a más de 200 metros. Todo el mundo dice, pero mira, ¿estás loco? Sí. Y vuelve haciendo rotar un salto. Es hawaiano, a mí me convenció de que es hawaiano. Se sigue. Este soy yo en una de las pruebas, la de Dachland, porque ella tenía un 5 en la mano, como te diría. Estaba haciendo. Ya estaba en la posición quinta del campeonato. Fue aproximadamente en agosto. Vale. Si seguimos, pues por ahí una clasificación y bueno, pude competir en el campeonato del mundo. En el fondo, ¿qué os quiero decir? Pues que necesitáis a alguien que os ayude, porque hasta yo en un aspecto donde no tenía nada que ver, pues me sentía solo. Es más, pues, yo creo que fue Gisela cuando me vio, que sintió un poco de pena por mí y dijo, vente para acá que yo te voy a enseñar a competir. Tú tendrás muchas ganas de hacerlo, pero estás fallando en todo. Entonces, bueno, fue alguien que yo consideraba muy, muy importante. ¿Qué es lo bueno del tema también? Es que me amplió la visión completa. Realmente, esta frase me encanta, de alguien del supremo, y es, en el momento que tú le abres la cabeza a alguien, su mente no vuelve a traducirse. Tiende a ampliarse mucho más.
Esta es una especie de introducción para que sepáis lo importante que es para nosotros el tema del mentoring. Y Bolt es sobre todo mentoring. Va a haber charlas de tutorización como la de hoy, desde hoy, pero lo que queremos es que realmente os asociéis con alguien de los muchos que os vamos a apoyar, ¿no? Porque entre ellos van a poder tirar de vosotros. ¿Vale? Seguimos. Perdonad, pero estoy ya. Bueno, estos son el número de startups que, según Kaufman, empiezan cada mes en Estados Unidos, más de 500.000. Y en todo el mundo, más de 4 millones, lo cual es mucho. Y si sigues, esto es una métrica de la que todo el mundo ya prácticamente conoce, la mayoría falla. Casi el 95% no cumple con lo que han planificado. Y ahora la primera pregunta, ¿esto es un fracaso? ¿No cumplir con lo planificado es un fracaso? Por aquí me dicen que no, efectivamente. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, como... A ver, yo creo que las empresas tecnológicas son... Startups. Sí, pero sobre todo las tecnológicas en realidad no pueden ser planificadas por un órgano central. Claro. Sino que tienen que autorregularse mediante pequeñas, no sé cómo explicar, que se tienen que organizar de abajo arriba y no de arriba abajo. Por eso fallamos en el plan de empresa. En el plan de empresa, ¿vale? Así se lleva a cabo. Ahí yo creo que está la clave. O sea, es que realmente no tenemos que ejecutar el plan de empresa. Las startups lo que están es buscando un plan de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te viene un inversor, sobre todo si es un inversor cualificado, un venture capital, cuando llegue, lo primero que te dice es, dale el plan de negocio y dime lo que vas a hacer en los próximos 2 años. Lo cual es uno de los principales errores de una startup. Sí, vale. Entonces, la siguiente slide. Realmente nuestro amigo Mourinho diría, tío, pero ¿por qué falla? ¿Por qué fallan las empresas? Tío? Mi misión personal es la siguiente. Realmente una startup tiene una idea genial, como todo, vamos a hacer algo maravilloso, cogemos toda la inversión de recursos, de personas, de tiempo, esfuerzo, y la lanzamos al mercado. Rápidamente vamos a intentar salir. La acogida no es la esperada, tío. ¿Y qué pasa? La mayoría de los recursos se agotan, no tenemos dinero, no tenemos gente, estáis atareados entre los que empezáis. Se murió. Es la cascada fúnebre. Realmente, bueno, es una visión personal. ¿Qué pasa? Estamos ejecutando algo que no estamos seguros que vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar lo que es la incertidumbre. Para nosotros es la clave. Los fundadores de las startups tienen que saber gestionar la incertidumbre. También es una visión un poco extraña, pero si podemos decirlo, es cómo hay que hacer y qué hay que hacer, ¿no? Si lo ponemos en un eje, aquí el caos estaría en el punto más alejado y el más cercano, el más cerca de estaría pues, con baja incertidumbre, qué hacer y cómo hacerlo. Lo típico de una empresa que está sacando un producto muy parecido a lo que está haciendo. Esto es un enfoque, predictivo, puramente predictivo. O sea, esto es como poner las velas, no sé si veis un poquito. Esta es la cascada pública, aquí es donde cascan la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque estás intentando predecir lo que está pasando. Que realmente no es tan simple. Nosotros estamos en un enfoque empírico, ¿vale? Es un mundo realmente complejo y tenemos que iterar y movernos en un entorno de muchísima incertidumbre. Y es ahí donde se tiene que mover una startup. Si intentáis decir, esto es lo que voy a hacer, ahora posiblemente casquemos. Mi visión. ¿Vale? Y ese es el concepto de mi startup. Ahí es el método científico de cómo hacerlo, de cómo estar alrededor de esa incertidumbre sin que te mate, sin que te lleve por casi. ¿Sí? Vale, otra de las cosas que tenemos que tener claro es que la startup es una organización temporal y que lo que queremos hacer es convertirla en empresa. Y ahora vamos a hablar de, bueno, una startup es una empresa, sí, vale, es un SL, pero
vamos a dejar la tecnología aparte. Vamos a nombrar startup a una organización que está buscando un modelo de negocio. Y una empresa es cuando ya existe un modelo de negocio que sabemos que funciona. El objetivo de una startup es dejar de ser una startup lo antes posible. Y ser rentable. Tener una startup no mola. Yo no sé si vosotros le contáis a vuestra familia, a vuestros amigos, decir, tengo una startup, y todo el mundo, joder, qué guay, eso mola mucho. No, tío, eso no mola. Lo que realmente mola, hablando, es tener una empresa rentable. Entonces, muévete lo antes posible de una startup a una empresa rentable. No sé si estáis un poquito de acuerdo con mi sitio. Vale. Y al final, el método Lean Startup o las metodologías Lean lo que intentan es que fallen menos. Eso, unido con un acelerador o con ciertos mentores, lo que estamos intentando evitar es que te choquen lo menos posible. Si le damos esto son una serie de libros que vienen a recopilar el tema de Lean Startup. Os comenté el libro de Steve Blank de Startup Owners Manual, porque fue el último que ha hecho. Pero realmente hay una serie de metodologías. Realmente hay algo que es muy importante, este es el Business Model Canvas. Realmente se basa en otro libro el nombre es muy largo, pero es Business Model Generation. Este va a ser la siguiente charla que voy a dar, creo que es el martes que viene, acerca de cómo, si no vamos a utilizar un modelo de negocio, un Business Model, ¿qué herramienta vamos a utilizar para comunicar con los inversores y entre nosotros? Esa es la que nosotros consideramos clave, en Canvas. Hablamos de Steve Blank, ya nos han comentado de él. Este es un video que da todo hacia la sociedad. Perdona, necesidad no, perdón. ¿Para atrás? Sí, no, esto de aquí. Este es Steve Blank y tiene una de las frases que repite de forma constante, que es vete fuera del edificio. Pues, ¿dónde estás? ¿Con qué objetivo? Que hables con clientes. O sea, a mí no te metas durante 4 o 5 meses a programar en algo que tú no sabes si va a tener un cliente de cara que te puede dar. Entonces, él dice que al menos el 50% de tu tiempo tienes que estar hablando con clientes. Y aquí viene la importancia de tener un equipo más o menos multidisciplinar. Hoy hemos estado hablando. Tiene que haber alguien tirando código o programando o la parte técnica y otro que esté cara a cara con el cliente. ¿Por qué? Porque ellos son la razón de ser de los continuos cambios dentro de vuestro modelo de negocio. Esos pivotajes son lo que van a hacer que algunos de vosotros hacen sí. Con otros. Ajá, pero marketing, por ejemplo, de marketing, si puedes. Marketing no, estamos hablando de ventas. La parte que haga customer development. Customer development al final es desarrollo de negocio. Sí, lo que estás haciendo es que en la empresa donde tenemos Antonio y Emilio, Antonio es también programador, pero tiene un perfil más comercial. Entonces lo que va a hacer es irse con una versión mínima del producto al cliente y le va a decir, oye, esto más o menos, ¿va o no va? ¿Tú me pagarías por esto o tus clientes pagarían por esto en caso de? Y eso es lo que te da el feedback que tú necesitas desde el primer momento. Sí, pero esa parte la tiene que hacer un socio o la puede hacer un empleado. Aquí viene una pregunta fundamental y que vosotros lo vais a ver después. Tienen que ser los fundadores de la empresa, porque emiten, bueno, una serie de criterios sobre la empresa que son tan brutales, esos cambios, que si no son los propios fundadores, van a decir que no, que estás equivocado. Si los fundadores se quedan tirando código mientras te dicen, no, yo he subcontratado a un comercial que va a estar hablando con ellos y me está diciendo, no, te equivocas. Tiene que ser uno de los fundadores el que haga esa relación con el cliente desde el principio. Si coincide que la startup, ¿cómo se diría eso? El que tira código, tira de código. ¿También es el que hace la parte de marketing? No es marketing, es de customer development. Bueno, es. Sí, entra dentro del mundo. Desarrollo de negocio. Pero es hablar con tu cliente. Tienes que tener muy clara esa función porque es una de las claves de la startup. Al final, tú vas a intentar venderle a alguien. Vale, imagínate que sacas el mundo, el código, el uso. Y luego empiezas a hacer el desarrollo del cliente
Y en mí, luego me dejaron antes de sacar ese primer núcleo. Imagínate lo que tenía, no es mi caso. Vale. Vale, posiblemente lo vayas a tener que cambiar. Yo me di cuenta que había una necesidad en el mercado, fruto de esa necesidad, me puse a desarrollar el código, pero no quiero validar un cliente. Y contesto. Si soy el que lo ha desarrollado y a su vez soy el que testeo, pues es mucho mejor, ¿no? Porque rápido modifico lo que tengo que, o rápido entiendo la necesidad del usuario, porque conozco el código y también conozco mi cliente. Bueno, debería estar dentro del grupo de fundadores, no sé si estés de acuerdo. Dentro del grupo de fundadores. Si en mi caso no hay una persona específica, sino que yo hago el rol del pica código, del programador, pues ya tenía el rol de la empresa. Mi consejo sería, yo creo que en casi de todo, búscate a alguien. Vale. Normalmente la empresa de unipersonal no tiene mucho sentido. Y lo que necesitas es un código, te digo, un socio que te sirve. Sí, pero en esas necesidades, el mercado la suplanta mediante la contratación. No, no tiene por qué. No había un director de marketing en las empresas. Sí, estamos hablando de un germen de empresa, no estamos hablando de una empresa. Por eso todos los roles que tienen las empresas no tienen sentido dentro de una startup. No tiene sentido tener un departamento de marketing, un departamento de producción, no tiene sentido. Un departamento de recursos humanos, no tiene sentido. La mayoría de los departamentos que tiene la empresa no son aplicables para una startup. El principal problema que tienen la mayoría de las startups, que intentan replicar que una startup es una pequeña imagen de una empresa. Falso, fuera, completamente fuera. ¿Por qué? Tú vas a intentar replicarlo con algo tan grande y tan duro que después, cuando intentes moverlo, te van a decir: no, no, de aquí no puedes mover nada. ¿Vale? Sí, entonces, eso va a ser una de las lecciones que te va a dar. Sí, claro. Las startups no son versiones pequeñas de una gran empresa. ¿Por aquí una? Ojalá. Para mí Steve Lang es casi Dios. Bueno, estas son las empresas que montó él y este es el blog. Si le das la siguiente. Gracias. Ese es el blog. Tiene todo colgado ahí. Tiene millones de presentaciones. Algunas de ellas las vas a reconocer y dirás: este tío ha fusilado. Yo diría que hago un remix. Nada es original en este mundo. Cojo un poco de aquí y otro de allí. Este es Eric Ries. Él fue el que creó el libro Lean Startup. El que se hizo de oro. Pero realmente fue un discípulo de Steve Lang. ¿Qué pasa? Y Steve Lang lo dice. Montó 8 empresas y lleva 21 años ejecutando un plan. El plan de empresa. ¿Qué es lo que te piden casi todos los inversores? Dame el plan de empresa. Dime lo que vas a hacer en los próximos 2 años. Graso error. ¿Por qué? Porque la startup está buscándolo. No puedes darle algo fijo. Como se lo des, normalmente la casa. La posibilidad que tiene, que el tiro único de él, el blanco, muy pequeño. ¿Qué le pasa al plan de empresa cuando tiene el primer contacto con los clientes? Como decimos, batalla campal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Antonio se encuentra con el cliente, va para allá, tío, le arma, le cuenta la historia y vuelve a Emilio y le dice: Emilio, deja de tirar el correo. Deja. ¿Qué ha pasado, tío? Pues tenemos que darle la vuelta a esto, porque mi cliente me ha dicho que tenemos que hacer esto, 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 esto. Entonces, olvidaros del plan de empresa. Y ahora llega al fondo Jeremy, ahí que está, y le dice: quiero un préstamo, dame un préstamo de a 3 años, no sé qué. Dice: dame tu plan, tu business plan para los próximos 5 años. Además le dice: es que no te has enterado del tema. Y te dice: no, es que el que tengo dinero soy yo. Como tú no me des un plan de empresa, olvídate de meterte por aquí. Vamos a tener un problema. En cualquier momento vais a tener que hacer una foto. Pero no hacerla ahora, sino cuando la necesitéis. ¿Vale? Y eso no es ahora. El capital rico y la Unión Soviética son los únicos que requieren un plan a 5 años. Así es. Sí, sí. Vale, no hay otro. Soy un poco duro, pero es así. Van por ahí. Por mucho que te lo pidan, tú dices no. Y si te viene un business angel que te dice: yo es que requiero un banco. Pero espérate, que te voy a explicar una cosa y que seguro que me vas a dar la razón.
¿Qué pasa? Esa es la típica herramienta que todo el mundo quiere, el plan de empresa, plan de empresa, plan de empresa. Vamos a dar con ideas, te ayudamos a crear tu plan de empresa. Fíjate, pero ¿quién me ayuda a buscar? Yo tengo que buscar el modelo de negocio. Bueno, todo nace porque las escuelas de negocio tampoco están haciendo las cosas bien. La mayoría de los MBA que hay, lo que están haciendo es realmente formar a estudiantes como gestores de empresa. Una empresa ya consolidada, la cual tiene que seguir en movimiento. Son buenos llevando a la empresa. Pero durante este tiempo, las escuelas de negocio han dado por finanzas, liderazgo, operaciones, marketing, estrategia, ética, cómo internacionalizar, cómo es. Bueno, y a mí, como startup, esto a mí, ¿qué es? Pero, si todavía no sé lo que quiero hacer. Pues nada, en la siguiente historia, pues. Emprendimiento. Vamos a poner una parte de emprendimiento que te das a los MBA, y te pongo casi todo. Bueno, durante todos estos años hay mucha documentación acerca de cómo llevar una empresa, pero nadie te dice acerca de cómo empezarla. Entonces, la mayoría de los MBA pues, te dicen, emprendimiento pequeño negocio, te vas al Instituto de Empresa o al IES y tienes una pequeña asignatura que es emprender, a ver cómo lo hacemos. Pero el problema es que todo lo que han estado enseñando hasta ahora está completamente obsoleto. ¿Por qué? Porque el plan de empresa y el business plan y tu modelo Excel sirve para ejecutar. Pero buscar, ¿quién te ayuda a buscar? Eso es el método Lean Startup. Realmente es una herramienta de búsqueda. Entonces, cuando tú dices, mira, esto es lo que yo voy a vender y este es el cliente, eso son hipótesis. Y las hipótesis las vas a tener que verificar. Bueno, pero no es una realidad. Entonces, lo primero, las startups no son versiones grandes de una gran empresa. Startup, buscar, no ejecutar. Todo esto es que va a ser reintentivo durante todo este tiempo. Sí, sí. Los emprendedores y business angels ejecutaban hipótesis y por eso morían. Ya. Tío, yo es que he hecho un estudio de mercado y me he dado cuenta que tenía que tirar durante todos estos meses este código. Y cuando llega el momento de venderlo, digo, que no tengo forma de venderlo. ¿Qué me ha pasado? Tú estabas ejecutando hipótesis. No tenías seguridad de que fuera acá. Entonces, la única opción es verificarla con hechos. Y esos hechos no están aquí, no están en internet, son tu cliente los que te lo tiene que dar. Por eso te tienes que ir fuera de la oficina y hablar con tu posible cliente. ¿Con qué? Con una versión mínima del producto. Bueno. ¿Vale? Planificar realmente que es lo que vamos a intentar hacer aquí, tiene que ser antes del plan a ejecutar. Si no la misma persona que invita al código, puede ser la misma que hace entregues de sus clientes. Sí, puedes hacerlo. Lo que te digo es que tarde o temprano tú vas a depositar a las preguntas. Claro, ¿no? Sí, Emilio. Yo soy. Y Antonio. Y Antonio. Nosotros somos los dos. O sea, los dos tenemos un perfil comercial. ¿Cómo nos gusta? A mí me gusta hablar aquí con. Ante un auditorio, no produce ningún corte, no es algo que me dé cierta, que me retraiga con estas circunstancias. Entonces, nosotros hemos trabajado donde hemos tenido nuestros negocios, hemos tenido nuestros altos trabajos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues llega un momento en el que tiene una experiencia, hemos tenido experiencia, no tenemos, ya pasamos los dos un poquito de conferencia. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues los dos, dentro de nuestra parte técnica, hemos tenido nuestra empresa, hemos tenido nuestro comité comentado. Y nos damos cuenta de que llega un momento y dice, voy a estar yo solo. Nosotros nos ponemos solos y nos ponemos, vemos que el futuro está dentro de la tecnología. Vamos a empezar a trabajar con tecnología muy bien que hemos estudiado. Podemos desarrollar código en nativo, buscando herramientas. Llega el momento en el que dice, bueno, yo es que para desarrollar necesito una concentración. Si tú desarrollas, lo sabes. Una concentración. Tú tienes que estar concentrado. Desarrollando, tú tienes que estar concentrado. Tienes que estar en tu oficina, no te puedes llamar por teléfono, no puedes estar con el agobio, digamos, de que tienes que ir a más para pagar un autónomo, que tienes que estar, pues es claro, pero es que. Sí, no, pero tú me estás hablando de que tú desarrollas y es que tú vendes.
Yo te estoy explicando. No, que nosotros llegamos. Tú desarrollas algo que necesita un cliente. Sí, es diferente. Claro, pero quieres. No, pero la función de crearlo. Cuando tú creas algo, sí, lo creas porque hay una demanda en el mercado. Porque tú has detectado que una necesidad que nadie la está cubriendo. Espérate, espérate, sí, pero esa demanda tiene. Esas son hipótesis que tú tienes. Pero no. Que si tú no estás hablando con clientes, no, no van a ser hechos. Hay que validarlas. Hay que validarlas. A través de entrevistas. Bueno, pues lo que he entendido es que pica el código no puede ser el que la valida. Yo no entiendo que tiene que ser no, el que la valida es el cliente. El que la valida. Sí, pero es que si sí, hay un ejemplo en su relación comercial, ¿eh? Llega un agente, llama por teléfono, tiene que hacer una visita, tiene que estar pendiente de una serie de cosas, un agente. Él no puede estar sentado cuando llegue a su casa a las 6 de la noche. Pues entonces no va a un ritmo, va lentísimo, es que no anda. En el día en el que tenga 3 días de visita, cuando llegue el cuarto y se siente en su casa, no se acuerda de lo que hizo ese 3 días, no, digo, ah, tiene que retomar todos esos días y los pierde. Entonces hay que tomar una decisión. Sin sentarla y decir, vamos a dividir los roles, confiamos el uno en el otro, tú coges el rol comercial y yo me centro en lo que hay en ese rol. Porque no es una persona en toda la empresa. El hombre orquesta normalmente no está muy bien visto dentro de los inversores. No, sí. ¿Por qué? Porque tú mañana, Google te dice, mira, chaval, te ofrezco 80.000 euros y te vas a trabajar conmigo, tú dices, a la mierda la empresa, ahí te quedas. Pero si en una empresa donde estáis dos, uno decide irse, el otro puede seguir con la empresa. Bueno, si haces bien las cosas, si alguien falla, puede encontrar a su socio. Entonces, siempre es más balanceado tener a una pareja de baile. Para lo bueno y para lo malo. Pero normalmente, los inversores que invierten en startups invierten sobre todo en el equipo, en la gente. No en el código que haya por detrás, sino que son ellos, viéndolo y después de mucho tiempo, los que dicen, mira, estos dos van a ser capaces de hacer lo que parece que están diciendo. Entonces, el equipo es muy importante. Bueno, hemos salido porque has preguntado tres veces por qué no puede ser el mismo. O sea, Sí, escuchar al cliente, ¿no? Es lo que se dice en esta línea. Y te puede asegurar que hay dos. O sea, te lo digo porque yo he probado mejor que él y él, como bien dice, también puede tener el mismo rol que yo en nivel comercial, igual. ¿Vale? Pero en esa línea, cuando te lías y en esto de la programación, que va rápido, con versiones nuevas, con actualizaciones, con sistemas nuevos, etcétera, etcétera, tienes que estar continuamente. Entonces, creo que es fundamental tener. Te lo aseguro. Yo puedo tener el contacto con el cliente. Tú me preparas la visita, vamos a hablar con tal persona porque quiero que coja, voy con él, pero tú sabes desde que Antonio a puerta fría ha preparado a ese cliente hasta que consigue una entrevista, llega a una. Sí, bueno, estamos aquí porque tenemos un producto. Quizás una empresa de servicios. Siempre está dando un servicio de. No, tenemos un producto. Y este producto, como comenta Rafa, está aquí votando. ¿Se empieza a hacer caso en el tema? Es que quiere hacerlo ya. O sea, ya es. No, en esta semana tienes que empezar. Te comento, hay que una experiencia que tuve con una empresa del norte de Italia. El producto yo vi que iba a fracasar, pero es que invirtió tal cantidad de recursos que cuando llegó al cliente final, después de 6 meses de 3 programadores, se dio cuenta de que iba a fracasar. No puedes invertir el desarrollo durante 6 meses y luego darte cuenta. Esto no puedo comercializar con el empleo, los costos no me los cubre, son disparates. Entonces, eso lo pueden hacer grandes corporaciones que quieran innovar en un mercado específico. Que digas tú, en Nespresso, en Nestlé, quiero lanzar unas nuevas capsulitas que todo el mundo dice, tío, estás loco. Pero tengo un músculo financiero potente y puedo dedicar muchos recursos. En general, una startup no puede hacer eso. Y como no puedes hacerlo, tus recursos son limitados. Y como el tiempo de Antonio, de Emilio, es muy limitado, tenéis que priorizar ciertas cosas. Uno, está claro, tirar código, porque somos todos cocineros dentro de... Y otro está claro, para mí, cliente. ¿Por qué? Porque el cliente te da las primeras ventas y te va a validar ese modelo de negocio. Para que cuando llegue el fondo, llegue y le diga, necesito 1 millón de euros.
¿Para qué? Para esto. Y estas son las métricas, y esto es lo que he conseguido, y estos son los primeros clientes. Y si no haces esto desde el equipo original, es muy complicado. Si, si eso es así, ¿por qué los que han triunfado en el mundo del software no lo han llevado a la práctica? Miren, no lo llevan a la práctica. El Basta, que no lo llevan a la práctica. Nos está doliendo a todos, estamos revolviendo nuestra silla. Sí, he colaborado con muchas empresas, con muchas empresas que están con emprendimiento y temas de programación, desarrollo de I+D, ¿vale? Y siempre veo el mismo fallo, y es que os centráis en el producto y en desarrollar el producto cuando realmente lo que importa es el cliente. Bueno, es una mezcla. Ya, ya, pero realmente. Si tú tienes un cliente, tendrás empresa y tendrás producto. Pero te explico por qué. Mira, yo hace muchos años aprendí, leí un libro sobre la innovación I+D, cuando todas las líneas van, como él dice, invierto todo lo que pueda y saco un producto al mercado. Bosch hizo lo contrario. Quería sacar una nueva lijadora y lo que hizo fue al equipo comercial durante un año y medio preguntarle a todos los carpinteros cómo querían que fuera la lijadora. Cuando los carpinteros le dijeron qué mejora querían, cogió Bosch, hizo la lijadora para esos carpinteros. Ya tenía el mercado, ya tenía los clientes y ya tenía el producto. Yo estoy con ellos que lo primero que hay que hacer es salir a vender. Bueno, a vender, o por lo menos testear. Si tú cojas y digas, con una versión mínima de producto. Exactamente. Tú vas, coges y visitas 3 tíos, 5 o 10. Y cuando visites esos 10, tú dices, mira, tengo esto. Y ahora dentro de esos 10 habrá 3 que te dirán, es buena idea. Mala idea, habrá otros 2 que te dicen esto es una mierda y habrá 5 que te dirán oye tío, ¿por qué no tiras por aquí? Y entonces tú dices, esto no lo había pensado, ya tengo producto, porque tengo 5 clientes. Yo posible. Posible. Yo digo que ¿por qué hay que empeñarnos en separar? Solamente te digo que tiene que estar en el equipo de fundadores el hecho de relacionarte con el cliente, el customer development, porque los cambios son tan sumamente radicales que si yo no tuviera nada que hablar con esta empresa y ahora me voy, me subcontratan a mí y dicen, oye, ¿por qué no te vas a la discoteca esa de allí? Porque vas a ser cliente mío. Que con ellos, digo, oye, esto es una mierda, tienes que darle la vuelta a todo. Ellos van a decir, hablan entre ellos, van a decir, este tío no se entera de nada, es una mierda, a la mierda este tío, ¿vale? Que es lo normal, es lo normal. Como los cambios de ritmo son tan duros dentro de la empresa, son tan duros, es como decir, oye, vamos a coger un barco y vamos a descubrir América. Y cuando cambian las velas, tío, se me han caído 2 por la borda. Pues es lo que hay, porque vamos para allá. Y el barco no hay quien lo pague. Es fundamental que el customer development, o sea, los primeros clientes y el feedback de los clientes esté dentro del equipo de los fundadores. Porque además es donde toman las decisiones. Yo creo que está claro que está hablando de startup, no está hablando de empresa. El primer ponente que estuvo aquí dijo que ellos tenían un software, un juego que sacaron, que lo dejaron completamente, o sea, lo hicieron, y llegaron 6 meses de producción, testearon en Nueva Zelanda y automáticamente lo quitaron del mercado porque no había. Okay, eso es otra cosa. Es que estamos hablando a tu pregunta, que ha hecho dos preguntas. Yo te puedo acercar con toda la sinceridad que además nosotros hemos hablado, y además nos encontramos súper cómodos en esta línea, que es fundamental. O sea, te lo digo, porque es que es imposible. O sea, si tú estás desarrollando y tienes que ir adaptando y tienes que estar, no te levantas de una cita. Bueno, a mí, yo no soy capaz. O sea, te digo que yo 3 semanas que estoy programando. No, ya, quiero decir que bueno, que como me han puesto como ejemplo, oye, que yo tampoco. Seguimos. Bueno, importante, otra vez. Startups no son versiones de grandes empresas. Cada vez que os pidan números de venta, planes de negocio, le decís, mira, no te estás enterando de qué va el tema. ¿Vale? Las grandes empresas realmente ejecutan los modelos de negocio. Y las startups buscan los modelos de negocio. Otra vez, startup es una organización temporal. Eso significa que los socios que empiezan la compañía no tienen que ser los que estén después en la empresa, si la empresa se lleva a cabo. Lo que pasó con el fundador de Apple, con Steve Jobs, realmente lo echaron. Llegaron unos inversores y le dijeron, este tío
no vale para llevar una empresa. Y después os pondré otro ejemplo más. Ahí depende de vosotros que el pacto de socios sea suficientemente fuerte para que tú al menos te quedes con algo. Realmente los fundadores no tienen que ver. Diseñada para buscar. Los fundadores de las empresas, de las startups, perdona, tienen que estar buscando continuamente. ¿Y qué? Un modelo de negocio repetible y escalable. ¿Vale? Más o menos terminología, lo siento, no sé tanto en terminología. Búsqueda. Las startups fallan porque confunden la búsqueda con la ejecución. Entonces necesitamos propias herramientas, no son cosas de empresa. Eso es lo que viene, ¿vale? Una pregunta. Vale. Realmente el proceso que estamos hablando de Lean Startup es un proceso de búsqueda. De forma que antes de que ejecutar algo, pues gastemos lo mínimo posible. De ahí viene el Lean, el marco. Quedarnos con la esencia realmente. Vale, el proceso es. Sí, es verdad. Realmente, este es el proceso de customer development, ¿vale? Que realmente, primero, buscar quién es tu cliente y validarlo. Y cuando lo tienes validado, dices, vale, este es mi cliente y este me va a comprar, ¿vale? Realmente creamos una empresa. Pero si no estás seguro, tienes que pivotar otra vez y volver a buscar quién es tu cliente. Hoy hemos estado hablando de una aplicación que ya tienen prácticamente desarrollada y la pregunta es, ¿quién es el cliente final? ¿Es este universo tan pequeño o puede ser más grande? Ahí estamos, en ese momento de pivotar. Pivotar es lo más duro dentro de una empresa, porque normalmente mete situaciones de crisis muy duras. Entonces, los fundadores tienen que estar con la mente muy abierta porque, desgraciadamente, van a tener que pivotar. Y una vez, se lo morimos. ¿Vale? Este es el proceso de caso. Perdón. Sí, está claro. Realmente, la herramienta de búsqueda es desarrollo del cliente unido a, bueno, a lo que es agile development, desarrollo ágil de, no sé, si vosotros habéis tirado código, habéis programado, sabéis de qué. Realmente esto equivale a una gran empresa tener pues, una organización de desarrollo de producto. Ya. Todo esto está muy bien explicado en el libro de Steve Land, los cuatro pasos para la epifanía. Es considerado como cuatro pasos para. Es cuando tú realmente llegas a un momento que tienes una visión y dices, ya lo considera una epifanía. Y realmente hay también un curso online que podéis ver, que es gratis, de la Universidad de Berkeley también. ¿Sí? Y podéis ver cómo funciona. Eric Ries lo que hizo fue llevar el curso este un poquito más allá. ¿Vale? Y le dio. Realmente lo que hizo fue el modelo de Customer Development y de desarrollo ágil. Y darle otro componente nuevo, que es el Alex Osterwalder, el Business Model Canvas, que es lo que habéis pintado, por ejemplo, aquí en esa. Cuando estuvimos hablando de una de las startups, Business Model Generation. Realmente es cómo hacer esa búsqueda. Realmente esto es lo que nosotros necesitamos dentro de una startup. Son esas tres herramientas. Y es lo que os voy a estar pidiendo constantemente. Por aquí. Cuando tengamos que discutir quién es tu cliente, qué le voy a vender y todo eso, pues obtendré ese mismo del Canvas. Hoy, al final de la charla, tendré una pequeña visión. Si lo conocéis ya, pues no será nada raro. ¿Vale? Otra vez. En estrategia, tenemos unas hipótesis, ¿vale? Y las ejecutamos cuando ya sabemos que funciona. El tema de los procesos, estamos buscando un cliente. Y en la
Y la organización realmente de una startup no tiene nada que ver con la organización de una empresa que ya está funcionando. Y es un equipo de fundadores que realmente estén haciendo prácticamente todo el tiempo customer development. Estén en armonía con lo que está queriendo. Por eso esa función tiene que estar dentro de los fundadores. El libro que lo hemos visto antes es la Biblia del Emprendimiento. Si vais a la mayoría de los MBAs, lo que tienen son el caso. Hoy vamos a estudiar el caso de Coca-Cola, hoy vamos a estudiar el caso de no sé qué, hoy vamos a analizar un business plan, hoy todo esto no nos sirve para nada, pero para nada. Es más, prohibido. Si tenéis un plan de negocios por ahí, pues el otro día, por ejemplo, estuve viendo con los de Democracy, estamos viendo los costes en las historias, me estaba haciendo preguntas y estaban sacando la página de Excel y estaban buscando ahí dentro de las historias. ¿Qué os pasa si giráis un poquito? Pues alguien, el que haya hecho el Excel, se la acaba ya. Me decís, no. Esto de cambiarlo todo y tenerme. No. Cuatro cosas tenéis que tener en mente. Y cuatro formas también de ver vuestro progreso. Las métricas. También le dedicaremos una clase. Ya que tú no puedes decir cuánto has vendido cuando venga un inversor y dice, oye, te da cuenta cuántos clientes tienes, pero cuánto estás vendiendo. Tú tienes que atacarle diciendo, no. No hablamos todavía de clientes, sino hablamos de lo que hemos conseguido hasta ahora. ¿Cuántos potenciales clientes tengo en la recámara? Tú, y todo lo que has conseguido en los últimos. Nivel de viabilidad. ¿Vale? Entonces, es realmente una inversión de experiencia. Nosotros no podemos fijarnos en los números, tenemos que fijarnos en el día a día. Canvas. Muy rápidamente, ¿lo conocéis todos o casi todos? Sí. ¿Más o menos? Bueno, muy simple. Proposición de valor es ¿qué le vendo y a quién le vendo? ¿Cómo llego al cliente? O sea, si llego a través de una application store o de una tienda web o de una tienda física o llamar a la puerta o llamar por teléfono. Y después, ¿cómo me relaciono con el cliente? Es porque mi cliente va a tener que volver a mí. Tengo una tarjeta de fidelización, o tengo unos puntos. Estos son los ingresos que voy a tener y los costes. Y después, por detrás, van las cosas complicadas. Y es cómo lo hago. Haciendo un poquito un ejemplo, esto sería como una obra de teatro, lo que veis todo el mundo, lo que el público puede ver. Esto es lo que está por detrás del telón. Los tramoyistas, y cómo se hace, y el equipo que está por detrás. Es la parte más complicada de ver, pero ahí os ayudaremos un poco. Eso tiene que ser una herramienta estática de un momento, pero que va a ir variando durante las semanas. ¿Por qué? Porque con las herramientas de búsqueda con el cliente os vais a dar cuenta que os habéis equivocado, que no es así, que no. Y nosotros lo que queremos es tener distintas fotos para poder enseñarles, sobre todo a los inversores, lo que hemos estado haciendo. Cada vez que hay un cambio en este modelo, tiene que estar un posible cliente como base de por qué cambiar. Y no me vale decir, es que he visto un estudio de mercado, tío, y las tendencias de internet van por ahí. No me vale. Tiene que estar basado en que tu cliente te vaya a comprar si has cambiado. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer, para poneros una. Bueno, un ejemplo, no sé si hay. ¿Sí? Más posible, sí. ¿Está? Sí, está. Lo dejamos aquí. Muchos de vosotros posiblemente tengáis un cliente potencial o dos, o varios clientes. Lo que voy a haceros es poneros el ejemplo de las máquinas Nespresso. No sé si conocéis de qué va el tema. Una empresa como Nestlé decide lanzar un nuevo producto. Que son cápsulas y máquinas. Es lo que venden en Nespresso. Te vas a la tienda de ahí, de Málaga, y te venden cápsulas o máquinas.
¿Y hacia quién lo vendo? Pues hacia hogares o hacia negocios. Realmente, esas son su proposición de valor y esos son sus clientes. ¿Y cómo llego a ella? Pues a través de la página de internet o me tengo que ir al Corte Inglés a comprarlo porque tiene una línea de expreso o pedidos por correo. ¿Vale? Eso es cómo llega. Ese es el canal. ¿Y cómo me relaciono? Pues cada vez que viene una nueva promoción de historia, pues el primer cliente lo sube. Porque es un club de expreso. ¿Cómo vende? Le digo, ¿cómo ganan dinero? Pues a través de la venta de cápsulas y a través de la venta de las máquinas. Y después por detrás das cuenta de lo que tienen que hacer. Pero la venta de máquinas mejora socialmente. ¿Cómo? Hace una asociación fundamental para vosotros. Todo lo que vosotros no queréis hacer o no podáis hacer, lo tenéis que delegar a alguien. Y ahí van muchos de vuestros suministradores. Mira, me he dado cuenta que existe un software en internet que hace tal, tal y tal, y yo voy a basar todo mi desarrollo encima de ese software. Bueno, el software está aquí, en tus key partners. O voy a subcontratar el servicio de soporte. Imagínate, yo no quiero tener gente de 24 horas, no sé qué, pues hablo con una compañera que se llama Atento y lo pongo aquí. Y las dos partes más complicadas de entender es qué recursos necesito para hacer esto que he dicho que voy a hacer. Es recursos de gente. Necesito tres programadores, necesito un director de ventas, necesito. Y después, ¿qué actividades tengo que hacer? Tengo que hacer customer development, tengo que irme para allá, tengo que hacer esto, tengo que montar una tienda online, tengo que. Esta es la parte quizás más complicada. Y después tiene, pues, unos costes. Eso es lo que queremos. Están aquí con costes, pero al final todo esto se puede poner en números aquí abajo. Y esto es para que el inversor mire y diga, aquí hay dinero. Aquí hay posibilidad de hacer dinero, pero multiplicando rápidamente. Este es el equivalente del business plan que nosotros queremos. No queremos otra cosa. ¿Qué pasa? Que si pivotáis y si ponéis otra nueva línea de clientes aquí, es muy fácil cambiar ciertas cosas. O si decir, pues yo paso de los negocios, empiezo a quitar, se puede ver muy fácilmente. Esta es la clave para nosotros. Entonces, curiosamente, las empresas que llevan los MBA, las universidades, antiguamente hacían competiciones de business plan. A ver quién tiene el business plan más original o más bonito, más. Ahora mismo se están haciendo competiciones de business model, de realmente cómo estás modelando. Y todos los business models que vosotros veáis se pueden modelar ahí. Dicen, no, yo tengo que hacer un freemium, voy a hacer una historia. Todo eso se puede meter dentro. Seguimos. Vale. Volvemos. Puramente experimental. Nada de ser teóricos. Y nada de ver cosas en internet. Experimentales con el cliente. Son las tres. Realmente es nuestro API, se lo podemos llamar de una forma experimental. Es el canvas. El siguiente es customer development. Y el tercero es desarrollo ágil. Esas son nuestras tres claves de que esto vaya rápido. Tengo un ejemplo muy claro en mente que no voy a decir, pero tanto Antonio como Emilio lo saben. Están metidos en esto ahora mismo, en este proceso, y lo han descubierto quizás hoy. Vale, proceso de búsqueda.
Bueno, vamos a intentar catalogar un poco para que tengáis una idea de los tipos de startup. Mucha gente habla de tipos de startup. Y también podéis ver dónde os queréis. Nosotros. Pequeña empresa startup. Después nace la startup de emprendedor social, que ahora mismo está muy de moda. Vamos a ayudar a la gente, realmente no estamos buscando un beneficio por detrás. Todo esto también se puede moderar dentro del business model canvas. Le pondréis un cajón abajo, que es como un plus. Pero bueno, realmente es una empresa que empieza a ganar dinero, ¿vale? Pero que al final va a ir haciendo una empresa sin ánimo de lucro. Es una empresa, bueno, perfectamente normal. Hay otro tipo de empresas que se autodenominan startups. Bueno, pero es una gran empresa que busca algo nuevo,